Dimas, buenos días, Dimas. Rodrigo Norambuena, buenos días. Buenos días a todos los que van llegando. Muy bien, les cuento que aquí está el ciclo de estudio, que como ya les expliqué anteriormente, se compone de 10 sesiones, pero este ciclo de estudio está un poco distinto porque nos encontramos la próxima semana con 2 días que son feriados. Muy bien, entonces como hay 2 días feriados, nosotros no hacemos clases en vivo ese día, por lo tanto, no hacemos las clases en vivo y hay 2 días esta semana, ayer vimos una sesión doble y la próxima semana también vamos a tener una sesión doble. ¿Okay? Entonces, hemos corrido un poco los temas y hoy, día jueves 24, nos toca trabajar lo que es la persona en el tránsito. Principalmente en este tema, es un capítulo bastante extenso, es un capítulo que merece harto estudio, tiene mucha información este capítulo y principalmente tiene el contenido de alcohol y drogas en la conducción, que es uno de los temas que en su examen va a valer doble puntaje. Así que cuando lleguemos a ese tema, yo les voy a avisar para que pongamos muchísima atención, ya que todo lo que hablemos sobre eso en su examen vale doble puntaje. Muy bien. Comencemos entonces. Sesión número 3. 1, 2, 3. Sería la sesión 4. Sesión número 4, la persona en el tránsito. Buenos días, Angélica. Buenos días, Francisco Escalona. Como les digo, como es un capítulo bastante extenso, nosotros hacemos un resumen lo más completo que podamos del tema, ¿ya? Vamos a ver. Vamos a ingresar, nosotros ingresamos todos los días desde nuestra plataforma oficial, que es practicatest.cl. Desde aquí nos vamos a ir a la sección de temarios. Y aquí nos vamos a ir donde dice temario B. Y aquí están todos los temas del libro para la conducción en Chile. Y nos vamos a donde dicen las, no, la persona en el tránsito. Y aquí está. Perfecto. Comenzamos. ¿Qué vamos a aprender en esta unidad? Nos vamos a centrar en la figura de la persona conductora del vehículo, al cual la clase B habilita a manejar. Trataremos aquellos factores que inciden negativamente en las capacidades del conductor, y a qué multas y sanciones se enfrenta por la comisión de delitos al volante. Por último, identificaremos los efectos que, entre otros, produce la fatiga, la somnolencia, el estrés o el alcohol en el organismo del conductor. La conducción de un vehículo implica grandes exigencias. ¿Por qué ocurren los siniestros? Comúnmente al conducir las personas olvidan sus limitaciones y capacidades humanas, aunque pueda sonar exagerado. Por esta razón es muy importante que usted esté consciente del actuar de las personas desde el inicio de su formación como conductor. Para ello, los conocimientos que se entregan aquí son fundamentales. ¿Qué nos dicen las estadísticas? Nos señalan que los conductores principiantes tienen 10 veces más siniestros que los experimentados. Y al menos una vez en su vida, las personas se ven involucradas en algún siniestro con víctimas. Muy bien, por lo tanto, esto es solamente una estadística, ¿okay? No quiere decir que a todas las personas les vaya a suceder. Bien, aquí aparece el acompañamiento de un conductor en su viaje. Así que se los voy a dejar para que ustedes lo puedan visualizar en un momento de estudio personal. Yo me quedo con la capacidad visual. Ver correctamente en diversas situaciones al conducir es muy complejo, de noche, con lluvia, de día, con sol de frente, hasta factores que parecen simples como los vidrios limpios influyen en la capacidad visual. La adaptación del ojo a los cambios, en este caso, la vista humana requiere de un determinado tiempo para adaptarse a los cambios bruscos de luminosidad o ausencia de ella. ¿Qué es la ceguera real temporal? La ceguera real temporal se produce al mirar directamente y por un tiempo prolongado los focos de los vehículos. Todos hemos mirado alguna vez los focos de los vehículos y hemos visto lo molesto que es. En ese momento uno se encandila, cierra los ojos y ese momento uno queda con una capacidad del 0%.
Y a eso se le llama ceguera real temporal. Por unos milisegundos uno queda con una capacidad del 0%. Conducir en un túnel puede ser muy complejo al salir de este, pues el ojo requiere un tiempo antes de ver con máxima nitidez. Personal o animales en la vía. En ocasiones puede ser muy difícil visualizar nítidamente a personas o animales en la vía debido a las condiciones de visibilidad y especialmente al tiempo que requiere el ojo para adaptarse a los cambios bruscos. Conviene saber que un abrigo oscuro refleja solamente el 5% de la luz, la ropa blanca un 80% de la luz y los materiales reflectantes entre un 90 y un 98% de la luz. ¿Qué es la percepción selectiva? La percepción selectiva en este caso es cuando el cerebro selecciona estímulos o información al conducir, debido a la gran cantidad de estímulos a los cuales se expone un conductor. La selección e interpretación de ellos no es casual, sino que se determina por el estado de vigilancia, necesidades y expectativas. En otras palabras, ¿qué es la percepción selectiva? Es primero una capacidad del cerebro que selecciona todos aquellos estímulos en los cuales yo me tengo que fijar como conductor al momento de la conducción. Por ejemplo, que más adelante viene un cruce con semáforos, al costado va transitando un motociclista, al otro costado va transitando un vehículo, y esa capacidad o ese enfoque, podríamos decir, es un enfoque que lo da el cerebro. El cerebro me dice en qué me tengo que fijar para conducir. En otras palabras, ¿verdad? Ahí tenemos otros ejercicios que se los voy a dejar para que ustedes los revisen en un momento de estudio personal. Nos vamos con la visión directa y la visión periférica. La visión periférica junto con la visión directa se complementan en un efecto de compenetración, es decir, se descubren cosas con la visión periférica y se reconocen con la visión directa. La visión periférica entrega al menos un campo visual de 180 grados. Los conductores experimentados utilizan más su visión periférica que los inexpertos. En este caso, si se fijan en la imagen, la visión periférica nos entrega este campo visual de 180 grados y la visión directa solamente nos centra en lo que vemos hacia adelante. Cuando nosotros recién estamos comenzando a conducir y estamos aprendiendo a conducir, generalmente nos centramos mucho en la visión directa, en lo que pasa adelante, sin fijarnos en lo que puede ocurrir en nuestro entorno. ¿Okay? Pero a medida que uno va adquiriendo experiencia, se van complementando estos dos tipos de visión. ¿Muy bien? Aquí tenemos el efecto visión de túnel. Al aumentar la velocidad, el campo visual disminuye, pues al ir más rápido, usted fija mucho más la visión. Es decir, comienza a privilegiar la visión directa, en desmedro de la periférica. La visión de túnel también puede aparecer en situaciones de estrés. En este caso, la visión de túnel, en este caso, es un tipo de visión, en este caso, que se relaciona directamente con la velocidad. Se dice que a mayor velocidad, menor es el campo visual. A menor velocidad, mayor es el campo visual. Por ejemplo, si usted va a 130 kilómetros por hora, el campo visual es de 30 grados, como indica la letra A. Si usted va a 100 kilómetros por hora, el campo visual se amplía a 42 grados, como indica la letra B. Si usted circula a 65 kilómetros por hora, el campo visual se amplía a 70 grados, como indica la letra C. Y si usted va a 35 kilómetros por hora, el campo visual se amplía a 100 grados, como indica la letra D. ¿Muy bien? Perfecto, y aquí tenemos claramente un video de apoyo. Giovanna, buenos días. El siguiente tema habla sobre la conducción segura requiere equilibrio emocional. Madurez. ¿Por qué es necesario haber cumplido 18 años o excepcionalmente 17 para poder optar a una licencia de conducir? Porque la sociedad considera que a esa edad las personas conductoras están capacitadas para asumir responsabilidades tan grandes como conducir. Tomando en cuenta que en muchos casos la falta de responsabilidad puede llevar a siniestros fatales.
Tristemente, la realidad, avalada por los datos, demuestra que los conductores jóvenes son quienes más siniestros provocan. Y aquí nos vamos a devolver un poquito al capítulo número uno. Cuando hablamos en el capítulo número uno de las edades o la edad que más provoca siniestros y que más fallecen, les recuerdo que la edad de las personas es entre los 18 y los 29 años. ¿Ok? Por lo tanto, esa edad entre los 18 y los 29 años son las personas que más fallecen y que más cometen siniestros. Y el principal factor que influye en estas personas tiene que ver con la madurez. ¿Ok? Buenos días, Julia. Buenos días, Elos. Entonces, referente a la madurez, ¿qué se nos dice? Que los principales factores que explican la alta siniestrabilidad de los conductores jóvenes, primero, muchos de ellos, a ver, antes de leer esto, quiero decirles, y a lo mejor hay alguien aquí que está conectado que tiene 18 años, no se trata de meter a todas las personas en el mismo saco, como se dice, ¿ok? Yo conozco conductores de 18 años que son bastante responsables y bastante maduros, ¿ok? Pero las estadísticas dicen que la mayoría no lo son. ¿Ok? Por lo tanto, las personas que sí lo son, quédense tranquilos que claramente están haciendo lo correcto. ¿Ok? Los principales factores que explican la alta siniestrabilidad en conductores jóvenes. Primero, muchos de ellos necesitan ne excesiva necesidad de autoafirmación, necesitan que los validen constantemente. Capacidad de conducción sobrevalorada. Creen que nunca les va a pasar nada. Comportamiento exhibicionista en el grupo. Siempre realizan maniobras de riesgo como para mostrarse a los demás, ¿verdad? Asumir mucho riesgo al conducir, compitiendo con otros vehículos o realizando maniobras innecesarias. Influencia de la publicidad, puntualmente la que fomenta riesgos. ¿Y cuáles son los cinco factores que influyen en la evaluación y aceptación del peligro? La actitud frente al tránsito. Muchos de ellos no consideran la conducción como algo peligroso. Fíjese que nosotros en la escuela de conductores, en práctica test, cuando llegan personas muy jóvenes, ellos aprenden muy rápido a conducir, ¿ya? Aprenden muy rápido porque claramente están más jóvenes, tienen mayor habilidad, coordinación, etc. Pero también les cuesta mucho más aprenderse la teoría, ¿ok? Que es lo que estamos haciendo ahora. Y eso tiene que ver con que claramente sus habilidades como personas más jóvenes también están centradas en lo que es más kinestésico, que es el movimiento, que claramente en el aprendizaje más teórico, ¿okay? Pero claramente esto puede ir cambiando. Atribuciones sobre el comportamiento creen que conducen mejor que los demás. Experiencia en la conducción. Muchos no tienen demasiada experiencia en la conducción. Nivel de control. Creen que pueden controlar perfectamente un vehículo. Y baja percepción del riesgo. Muchas situaciones, como ingerir alcohol y conducir, no las consideran peligrosas. Por ejemplo, hay muchas personas, yo no sé, todos tuvimos 18 años alguna vez en la vida, ¿verdad? Y cuando uno era más joven, me acuerdo, cuando uno es más joven, uno tiene menos miedo, ¿ya? Generalmente los temores y los miedos se van apoderando de nosotros cuando nos vamos volviendo más adultos, ¿okay? Y vamos teniendo distintos temores que antes no teníamos, ¿okay? En este caso, los jóvenes, claramente que eso tiene que ver con la percepción del riesgo. Muchos de ellos no tienen miedo y muchas veces el miedo es un factor protector de un siniestro de tránsito, cuando el miedo es controlado. ¿Okay? Ya que el miedo me dice que tengo que respetar las reglas del tránsito, que no tengo que conducir exceso de velocidad, que no tengo que beber alcohol si voy a conducir, etcétera, etcétera. Entonces, el miedo me protege muchas veces en ciertas situaciones. Pero ya cuando el miedo es exagerado y se pasa al otro tema que te paraliza, claramente que tampoco es bueno. ¿Okay? Buenos días. Buenos días, Felipe. Y ahí tenemos claramente un video de... Vámonos ahora al capítulo más importante, no al capítulo, perdón, al contenido más importante de este capítulo, que es el alcohol y las drogas en la conducción. ¿Qué nos dice la ley? En el 2012 se promulgó la Ley Tolerancia Cero.
que disminuyó los niveles de alcohol de la sangre permitidos para la conducción y la definición de conducción bajo la influencia del alcohol y en estado de ebriedad, además de aumentar las multas asociadas a dichas faltas. Conducir bajo la influencia del alcohol es de 0,31 a 0,79 gramos por mil de alcohol en la sangre. Y conducir en estado de ebriedad es de 0,8 o más gramos por mil de alcohol en la sangre. Estos niveles hay que aprendérselos de memoria, porque sí o sí te los van a preguntar en el examen. ¿Qué? La conducción bajo la influencia del alcohol se sanciona con multas y suspensión de licencia de conductor. Y la conducción en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, en este caso estamos hablando de drogas, se sanciona con multas, cancelación de licencia y aquí aparece otra palabra, aparece la palabra cárcel o presidio. Y cuando aparece la palabra presidio, estamos centrándonos principalmente en la conducción en estado de ebriedad, no bajo la influencia del alcohol. ¿Okay? Las sanciones aumentan en caso de reincidencia o si el conductor, además de haber bebido, participa en un siniestro que resulte en daños o personas fallecidas o con lesiones. ¿Qué nos dice la ley tolerancia cero? La ley tolerancia cero nos dice que la conducción bajo la influencia del alcohol es de 0,31 a 0,79. Si usted provoca un siniestro sin daño ni lesiones y es su primera vez, se suspende la licencia por 3 meses. Lo mismo, bajo la influencia del alcohol, usted causa un siniestro con lesiones gravísimas o la muerte de alguien y es su primera vez, se suspende la licencia de 3 a 5 años. Nos vamos ahora a estado de ebriedad, ¿okay? Estado de ebriedad es de 0,8 hacia arriba. Usted causa un siniestro sin daños ni lesiones y es su primera vez, se suspende la licencia por 2 años. Pero ya es su segunda vez, se suspende por 5 años. Ya lo sorprendieron por tercera vez, se cancela la licencia. Y cuando hablamos de cancelación, estamos hablando de una cancelación por 12 años. ¿Y quién puede revocar esta medida? Solamente la puede revocar un juez. Muy bien. Si en estado de ebriedad usted causa lesiones gravísimas o la muerte de alguien y es su primera vez, se inhabilita la licencia de por vida. Muy bien. Vámonos ahora a la ley Emilia. La ley Emilia fue promulgada en el año 2014, ¿okay? Y sanciona con cárcel efectiva de al menos un año a los conductores que en estado de ebriedad generen lesiones gravísimas o la muerte a terceros. La ley Emilia, primero, la ley Emilia estableció como delito lesionar gravemente o provocar la muerte de alguien, negarse a realizar el alcotest o la alcoholemia y fugarse del lugar del accidente. El tema es que la ley Emilia solamente sanciona en estado de ebriedad con penas de cárcel. La ley Emilia no sanciona con penas de cárcel a las personas que causen daños bajo la influencia del alcohol. Solamente sanciona en estado de ebriedad. Y eso es uno de los vacíos que tiene la ley Emilia. Que muchas veces hay muchas personas que quieren claramente que la ley Emilia actúe en ambos casos, ¿verdad? Pero hasta el momento todavía es un proyecto de ley que no se ha aceptado, ¿okay? Muy bien, entonces, la ley Emilia, en estado de ebriedad, una persona provoca lesiones gravísimas a otra, la cárcel efectiva o mientras se realiza la investigación por lo menos va a ser de un año. Y la pena de cárcel va a ser de 3 años y 1 día. 5 años. Si la persona en estado de ebriedad causa la muerte de otro, la cárcel efectiva va a ser a lo menos un año y la pena de cárcel puede llegar de 3 años y 1 día hasta los 10 años. Y finalmente, se considera delito calificado. Estamos hablando de un delito más grave, cuando el conductor tiene la licencia cancelada o inhabilitada, o es un conductor reincidente, que quiere decir que ya lo había hecho antes, o es un conductor profesional.
En esos casos, la sanción va a ser muchísimo mayor, ¿ok? Porque es un delito más grave. Cuando se ingiere alcohol, aumentan las infracciones a las normas de tránsito por dos motivos: porque las capacidades se ven deterioradas o disminuidas, o porque se tiene un menor sentido de la responsabilidad y la prudencia. ¿Cuáles son los efectos del alcohol en el organismo? Como primera indicación, usted tiene que saber que el principal afectado es el cerebro, donde afecta la atención, procesamiento de la información y la percepción. La capacidad de reacción con alcohol sí se ve afectada con pequeñas dosis de alcohol. El estado de ánimo con alcohol sí se ve perturbado en el organismo y la reducción de la visión, en este caso cuando una persona bebe, puede notar una reducción en la visión, pero fíjese que la visión directa funciona perfectamente. Lo que se ve afectado es la visión periférica. Muy bien, la que dijimos que tenía un ángulo de 180 grados. La única tasa de alcohol segura para conducir es de 0. Por eso, si va a conducir, evite el consumo de alcohol y si finalmente bebe, no conduzca, busque otra alternativa para transportarse. ¿Cómo varía la tasa de alcohol en la sangre? ¿Qué es la alcoholemia? La alcoholemia es una muestra de sangre para saber cuánto alcohol tienes en la sangre. La prueba espirométrica es el método que ocupa Carabineros de Chile, que es la prueba que se sopla, ¿okay? ¿Y cuáles son los factores de variación de alcohol en la sangre? Primero, la cantidad de alcohol consumida. Claramente no es lo mismo consumir dos latas de cerveza que tomarte cinco, ¿verdad? La masa corporal se dice que a menor peso, mayor es la tasa de alcohol en la sangre. Y el sexo, con la misma cantidad de alcohol consumida, se dice que, y mismo peso puede ser, se dice que, por ejemplo, un hombre ya que se toma tres latas de cerveza y la mujer que se toma tres latas de cerveza, claramente que el que va a tener mayor alcoholemia va a ser la mujer. ¿Por qué? Porque también nuestros procesos metabólicos son distintos, ¿ok? Vamos a ver la duración de la ingesta. Cuando se bebe en poco tiempo, ¿qué sucede? En este caso, una persona tiene un periodo de ingestión, o sea que bebe durante 3 horas y bebe mucho alcohol. Si se fijan, la curva sube y puede llegar a beber hasta un poco más de 2 litros de alcohol, ¿ok? Muchísimo alcohol. Llega a la meseta, en este caso, ahí está gramos o litros. La meseta es la alcoholemia máxima. Entonces la persona después se va a dormir, tiene un reposo nocturno por lo menos de 8 a 9 horas. Mientras la persona duerme, la alcoholemia comienza a bajar, ¿ok? Comienza a bajar. Pero la persona cuando se despierta, nos damos cuenta que se va a trabajar y todavía tiene alcohol en la sangre, ¿ok? Ya han pasado 16 horas desde que la persona comenzó a consumir alcohol y todavía tiene 0,5. O sea, completamente desde este periodo de ingestión de 3 horas, el alcohol se demora en salir de la sangre por lo menos entre 19 a 20 horas. ¿Muy bien? La detección de alcohol en la sangre se detecta a los 5 minutos de la ingesta. La liberación del alcohol en la sangre, el cuerpo metaboliza el alcohol y dicho proceso no se puede acelerar. Los remedios caseros como el café, el cigarrillo, la ducha fría, ejercicios físicos, solo transforman a una persona borracha adormecida en una persona borracha despierta. Importante, dormir algunas horas podría no ser suficiente para garantizar una conducción segura. El alimento ingerido reduce el alcohol en la sangre. El alcohol mezclado con bebidas carbonatadas fomenta la absorción por el estómago. La edad. Mayores de 65 y menores de 18 años son el grupo que percibe más fuertemente los efectos del alcohol. Los conductores de menor edad están en más riesgo al conducir bajo la influencia del alcohol, pues aún no han automatizado muchos movimientos. Y aquí tenemos claramente un video de apoyo. Vámonos a las drogas. Al igual que el alcohol, el consumo de drogas afecta gravemente a los conductores al momento de conducir, pues los pone en grave riesgo. La mayoría de las drogas disminuyen, eliminan la percepción, cognición, atención, equilibrio, tiempo de reacción, entre otras facultades necesarias en la conducción. Las drogas generan dependencia física y psicológica.
Las drogas más consumidas en la actualidad son la marihuana, la cocaína, el éxtasis, las anfetaminas y los alucinógenos. ¿Cómo actúan las drogas en la conducción? En este cuadro está explicado bastante claro. Primero, ¿qué drogas provocan dificultad para calcular distancias? La marihuana, la cocaína, el éxtasis y la pasta base. ¿Qué drogas provocan distracciones al volante por la falta de concentración? La marihuana, la cocaína, el éxtasis y la pasta base. Aumento en el tiempo de reacción. ¿Quién lo provoca? La marihuana. Pánico durante la conducción. ¿Quién lo provoca? El éxtasis. Alteración de la percepción del entorno. ¿Quién lo provoca? La marihuana, la cocaína, el éxtasis y la pasta base. Comportamiento más competitivo o agresivo con los demás conductores. ¿Quién lo provoca? La cocaína, el éxtasis y la pasta base. Impulsividad para enfrentar imprevistos. ¿Quién lo provoca? La cocaína, el éxtasis y la pasta base. ¿Bien? Perfecto. Vámonos ahora a las enfermedades que afectan la conducción. Las enfermedades que afectan la conducción se dividen en tres grupos. Primero, las enfermedades cardíacas, las enfermedades respiratorias y las enfermedades neurológicas o trastornos mentales. ¿Cuáles son estas? Las enfermedades cardíacas son la hipertensión arterial, la arritmia, la angina de pecho, infarto, insuficiencia cardíaca. Si usted ha tenido alguna de estas enfermedades, claramente que tiene que contar con un certificado médico que diga que su enfermedad está controlada y que sí puede conducir, ¿ok? Las enfermedades respiratorias, rinitis alérgica, gripe, resfriado común, asma bronquial, bronquitis crónica, apnea obstructiva del sueño. Estas son enfermedades, entre comillas, un poco más comunes, ¿verdad? Claramente, uno tiene que evaluar su estado para conducir. Yo tengo que evaluar si me siento o no me siento en condiciones de conducir. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, una gripe, uno dirá, bueno, si estoy resfriado, ¿cómo no voy a conducir? Pero a veces no se puede, porque a veces la gripe, tienes fiebre, tienes tersiana, tienes tos. Tienes un montón de síntomas que claramente afectan tu conducción. Muy bien. Y por último, tenemos las enfermedades neurológicas y los trastornos mentales. Estas enfermedades son un poco más delicadas, ya que esto necesita un tratamiento y seguimiento médico constante. Y claramente, quien autoriza la conducción bajo estos estados es un médico. ¿Ok? Primero hablamos de las demencias, la epilepsia, depresión y trastornos de ansiedad. ¿Cómo disminuyo el riesgo de siniestros cuando tengo una enfermedad crónica como alguna de estas? Primero tengo que conocer muy bien la enfermedad. Debo tener claro los efectos de los medicamentos de su tratamiento. Reconocer los síntomas de una crisis. No conducir durante una crisis o fase compleja. Seguir todas las instrucciones médicas. Y no beber alcohol mientras se toma medicamentos. ¿Bien? Perfecto. Vámonos ahora al cansancio, sueño y fatiga, el último tema que vamos a ver el día de hoy. El cansancio, sueño y fatiga son estados habituales de la vida cotidiana. Sin embargo, cuando se trata de conducir un vehículo, la mayoría desconoce sus altos riesgos y peligrosidad de manejar en alguno de estos estados. Colisiones por alcance, salidas de la vía, colisiones frontales son las consecuencias más comunes de conducir con cansancio, sueño y fatiga. ¿Qué pasa cuando conduces cansado o con sueño? Entre el 15 y el 30% de los siniestros de tránsito están asociados al cansancio y sueño de los conductores, incluyendo muchos con consecuencias graves. Los siniestros no solo ocurren cuando un conductor se queda totalmente dormido, sino que solo es necesario pestañear con mucho cansancio para estar en riesgo de un grave siniestro. El cansancio y sueño son una de las principales causas de siniestros de tránsito entre el 15 y el 30%, especialmente ocurridos en carretera. En este caso, siempre recuerde que nosotros no somos máquinas, ¿okay? Somos seres humanos. Y muchas veces es válido estar cansado.
Es válido tener sueño. A veces pasan situaciones, por ejemplo, no sé, se te enferman los hijos, no dormiste nada en la noche y el otro día tienes que ir a trabajar. Evalúa si realmente te encuentras en condiciones de conducir, ya que quedarse dormido en la carretera claramente que puede tener un resultado fatal. ¿Cuáles son los efectos del cansancio y sueño en la conducción? Primero, disminución en la capacidad de reacción, la que de alguna forma te hace reaccionar mucho más lento. Mayor cantidad de distracciones al volante, ya que el sueño dificulta la concentración. Alteración del juicio y la toma de decisiones. Si tienes que tomar decisiones como cambiar de pista, etc., claramente te vas a demorar más en tomar decisiones acertadas. Alteración de la movilidad y empeoramiento de la coordinación motriz, debido a que los músculos se relajan, provocando movimientos más lentos y menos precisos. Aparición de microsueños, estos pestañazos de 2 segundos que pueden ser fatales. Alteración de la percepción, ya que nos cuesta enfocar la vista, muchas veces la visión se puede tornar un poco confusa. Y cambios en el comportamiento, un conductor con sueño puede estar inquieto y justamente puede llegar a ser hostil o agresivo con otras personas. Muy bien, ¿cuáles son los factores que favorecen la aparición del sueño? Bueno, arriba dice si en alguna ocasión usted comienza a sentirse cansado al ir conduciendo, mientras busca un lugar para detenerse, asegúrese de que entre aire fresco a su vehículo. ¿Cuáles son los factores que favorecen la aparición del sueño? La hora del día, entre las 3 y las 5 de la mañana, entre las 2 y las 4 de la tarde. Son las horas de mayor somnolencia, claramente, después de almuerzo o, en este caso, entre las 3 y las 5 de la mañana, ¿verdad? Dormir menos de lo habitual. Claramente, si duermes menos, andas más somnoliento durante el día. Las personas quienes trabajan por turnos, claramente que hay una higiene del sueño que es bastante imprecisa, ¿verdad? En este caso, es bastante imprecisa y la verdad es que las personas generalmente andan siempre con sueño. Sueño ligero, si usted tiene un sueño ligero, no alcanza un sueño profundo, claramente no descansa lo suficiente. El tránsito monótono, en este caso, si usted recorre una larga distancia en carretera de noche sin muchos cambios, claramente que le va a causar somnolencia porque se va a comenzar a aburrir, ¿verdad? Consumir sedantes y estimulantes como el alcohol, comidas abundantes. Bebidas estimulantes como el café, el té o las energéticas, lo que hace al cesar el efecto, produce todo el efecto contrario. Y los trastornos del sueño, como el insomnio, provoca fuerte somnolencia durante el día que constituyen un gran peligro al conducir. ¿Bien? Importante, es muy relevante señalar que todos los factores indicados afectan de forma distinta a cada conductor en particular. ¿Y cuáles son los consejos o recomendaciones que se nos da para poder? ¿Qué hacemos si nos vemos con mucho sueño? Si al conducir usted tiene sueño o está cansado, debe detenerse y descansar y dormir por lo menos unos 20 o 30 minutos en un lugar adecuado. Esto va a disminuir los riesgos de siniestros. Ojo, si va a dormir, busque un lugar adecuado y seguro. No puede estacionarse en una berma, ¿ok? Recuerde que las bermas no son para circular ni para estacionarse, son para atender situaciones de emergencia. Muy bien. Cuando conduzca largas distancias, cada 2 horas descanse unos 20 o 30 minutos cada 200 kilómetros de conducción. Esté siempre atento a los síntomas del sueño o fatiga. Sin duda es mejor detenerse y descansar. Muy bien, y ahí tenemos claramente un video de apoyo. Hemos llegado al final del capítulo. Hicimos un gran resumen de toda la información que trae este capítulo, que es muy importante. Tenemos finalmente un video de apoyo y el test de la unidad. Vamos a hacer algunas preguntas. Ustedes me responden en el chat la respuesta que consideren que es correcta. Muy bien, vamos a ver. Dice así, la ceguera temporal nos deja con una capacidad visual de 3 metros. B, una capacidad visual de 10 metros. C, una capacidad visual de 0 metros.
Letra C, claramente con una capacidad visual de 0 metros. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones no es característico de un individuo que cede con facilidad a la presión del grupo? A, demuestra su autonomía y voluntad para expresar su opinión. B, es muy insegura de sí misma. C, siente temor a ser motivo de bromas de los demás. Claramente que es la letra A, ¿verdad? Y eso es correcto. ¿Cómo afecta el consumo de alcohol a su conducción? A. Reduce la concentración. B. Aumenta su lucidez. C. Mejora su coordinación. D. Acelera sus reacciones. Muy bien, perfecto. Letra A. Reduce la concentración y eso es correcto. Por último, el alcohol en el organismo tiene las siguientes consecuencias negativas. A. Perturba el estado de ánimo. B. Influye positivamente en el tiempo de reacción. C. Hace más rápida la comunicación. Claramente que es la letra A, ¿verdad? Perturba el estado de ánimo y eso es correcto. Muy bien. Excelente. Muy bien. Quiero contarles que mañana, bueno, el día a las 21 horas, volvemos a repetir este capítulo y mañana, viernes, vamos a continuar con normas de circulación. Y fíjese que en ese capítulo viene un tema muy importante que tiene que ver con la velocidad. Y la velocidad es uno de los contenidos que en su examen vale doble puntaje. Así que mañana vamos con otro contenido de doble puntaje. ¿Ok? Ya, ha sido un placer. Estén muy bien, que tengan un excelente día. Y nos volvemos a encontrar mañana con algunos de ustedes. Algunos se repiten el tema en la noche. Y nos volvemos a encontrar nuevamente entre día y mañana. Que estén súper bien. Excelente, gracias. Gracias, Francisco. Que tengan un lindo día. Que estén bien. Chao, chao.